Diga conmigo, por la fe, cambio. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? Ah, solo 3 o 4. ¿Sabes algo? En Romanos dice su palabra en el capítulo 12 y verso 2, dice así: no os conforméis, dile al que está a tu lado, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre más conformismo quieres, menos fe tienes. Por la fe cambio. Cuando más conformismo llega a nuestra vida, menos fe tenemos. Por eso me vestí un poco así hoy. Porque hay personas, escúchame esto, dice, no se conformen, hay que estarse renovando. Hay unos que espiritualmente siguen así. Lo que pasa es que vienen vestidos diferentes, pero por dentro todavía están con el testimonio de hace 40 años. Hay unos que no están dispuestos a renovarse. No se trata de edad, se trata de fe. Que Dios te dice, hey, es continuamente que te tienes que estar renovando, te vas a conformar con lo que quieres. Y cada vez vas a tener menos fe. Así que mira al que está a su lado, porque probablemente tal vez no vino vestido así, pero por dentro está así. No acepta nuevos desafíos, no abre su corazón para un cambio. Pero hoy déjame decirte que de este lugar, por la fe vamos a cambiar. Por la fe vamos a tomar lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Usted sería capaz de creerlo? Pero hay quienes, imagínense que todavía me siguiera vistiendo así, que nunca fue mi tiempo, aclarándolo. Pero algunos que veo por aquí sí, me los imagino en ese tiempo. Pero hay personas que así nos ponemos en momentos de nuestra vida en el Espíritu y nos queremos aferrar una temporada y no estamos dispuestos a renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hay otros casos, ¿quiere que le muestre otro caso? Deme un momento. Hay algunos que están así, están mixtos. Una parte de ellos cambia, pero la otra no. No sé cuántos ha visto usted así. ¿Ah? ¿Sí los ha visto o no? Jesús se los encontró. ¿Usted sabía? Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan el Bautista sí? Y Jesús le contesta, porque ¿quién va a ayunar si está con Dios? Pero vendrán días en que ellos van a ayunar. Es que no ayunan tus discípulos. Dice, oiga la enseñanza que les deja. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el odre se rompe, no soporta lo nuevo. ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos de Jesús? Ustedes tienen tantas estructuras y no tienen la fe para el cambio. Los que yo he escogido están sin estructuras y tienen la fe para cambiar la humanidad. Para cambiar la humanidad. Entonces dice, estaban mezclados, creían de Jesús, pero la religiosidad no les permitía hacer un cambio. Pero los discípulos de Jesús estaban listos porque eran odres nuevos, como todos los que están esta mañana aquí. ¿Cuántos están listos? Cuando eres un odre nuevo, el Señor puede depositar vino. ¿Cuántos están listos para el vino nuevo esta mañana? A ver, ¿cuántos? ¿Sabes? Tenemos que estar abiertos para los cambios. Por eso Jesús no podía con los fariseos. No podía con ellos. Porque todo lo que Jesús hacía lo criticaban. Porque no entendían que la fe trae cambios, que la fe trae esperanza, que la fe trae milagros. Ellos se fijaban en el día que Jesús hacía los milagros, Jesús en la persona que necesitaba el milagro. Pero detenían de tal manera su mente que no la abrían para un cambio porque eran odres viejos. A muchas personas no les gustan los cambios. Yo he pasado esos momentos también en mi vida. ¿Cuántos no nos gustan a veces? Solo 4, yo creo que más. Y nos resistimos. Porque el cambio, escucha esto, implica probar, implica aprender e implica correr riesgos.
Y a casi nadie le gusta correr riesgos. Demanda esfuerzo. Salir de la zona de confort. Hay quienes prefieren mantenerse en una zona de confort en su vida y no arriesgarse. Y no le podrías llamar fe si no corres riesgos. Algunos a lo que le tienen miedo es a la vergüenza. Pero nuestro Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y lo avergonzaron por fuera, le quitaron la ropa, lo lastimaron, lo golpearon, blasfemaron, pero esa vergüenza jamás llegó adentro, porque Él sabía que por la fe moriría por nosotros y resucitaría al tercer día. Por la fe cambio, por la fe me muevo, por la fe me esfuerzo. Dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que esté dispuesto a perderla la va a ganar, dice. La gente de fe es la gente que se arriesga, dice Jesús. La gente que quiere el confort todo el tiempo, que no está dispuesta a arriesgar. Ejerce tu fe, esa fe que nos lleva a nuevo tiempo en nuestra vida. Pero hay que salir de esa zona de confort, donde a veces va a decir: me voy a arriesgar, pero lo voy a lograr. Eso habla la fe. Pedro dijo: ah, yo quiero caminar en el agua. Pero te vas a salir de la zona de confort. No importa, esto me va a llevar a un nuevo nivel. Y un día caminaba y por donde pasaba su sombra la gente era sanada. Pero se arriesgó y se te hundís. No importa, voy a aprender. Pero la fe me va a llevar a un nuevo nivel. Tú no naciste para quedarte en la barca. Tú naciste para ver milagros. Tú naciste para caminar en lo sobrenatural. Por la fe cambio. Por la fe cambiamos. No nos quedamos en el mismo lugar. La fe nos permite movernos a una velocidad que jamás imaginábamos en nuestra vida. Mira a Moisés, quiero demostrarte. Por la fe, Moisés salió, di conmigo, Moisés salió de Egipto. Y dice: renunció a ser hijo de la hija de Faraón. Pregunto, ¿en dónde aparece Moisés en el Nuevo Testamento? En Hebreos. ¿Y de qué habla? De los héroes de la fe. ¿Qué hace Moisés si él era de la ley? En la gracia. Un religioso no pudo hacer ese cambio. Esos eran los que molestaban a Jesús. No pueden por la fe. No pueden. No aceptan el cambio. No lo aceptan. Moisés sí lo aceptó. Aceptó ese cambio. Te voy a demostrar por qué. ¿Qué hace Moisés, que era de la ley en la gracia? Moisés no solo estaba en la ley, era autor de la ley. Y los que no eran autores de la ley, que eran los fariseos y todos ellos, criticaban a Jesús. Pero ¿cómo lo logró Moisés? Dice: renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Usted sabe dónde vivía? En un palacio. Pero la fe te lleva a tomar riesgos. La fe te cambia. Otro hubiera dicho: no, si lo tengo todo. O sea, imagínate el confort que tenía. Pero yo te voy a decir algo. Los hijos de Dios, no importa que vivas en un palacio, si estás fuera del propósito de Dios, nada te llena. Nunca hay confort en tu vida. Es un aparente confort. Usted puede estar en el desierto y gozoso. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa dónde estés. Ah, cuando estás en la voluntad de Dios, estás desafiado. Dios está contigo. Que te metan al horno y Dios se mete contigo. Por la fe cambio. Entonces, el autor de la ley aparece como héroe de la fe en la gracia. Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice: porque vio la promesa. Vio a Jesús. Vio la gracia. Y quiero demostrarte quién cambió. Dios. De la ley a la gracia. Pero salvo a mis hijos. Jesús dijo: no vengo a abolir la ley. Dijo: no vengo a quitar los principios. Pero sí la forma. Y Jesús, escucha esto. Siendo Dios, tomó forma de... ¿Forma de qué? Siendo Dios, tomó forma de siervo con tal de salvarnos.
¿Cuánto estarías tú dispuesto a cambiar tu forma con tal que otra persona se salve? O sea, Jesús dijo, yo cambio mi forma. Y siendo Dios, hizo semejante a los hombres, dice. No importa, yo quiero salvarlos por la fe. Yo estoy dispuesto a cambiar, que el mundo será salvo. Recibirá salvación. Recibirá esa salvación. Esa salvación que solo viene de Él. El dolor del cambio es menor al dolor de la frustración de no haber cambiado. Hay cosas que a veces nos duele cambiar, pero que Dios no las está pidiendo, porque viene algo mejor a nuestra vida y de meternos a esa voluntad divina de Dios. El pueblo de Israel no podía hacerlo. Dios los quería renovar, Dios los quería transformar. Y recuerda usted que estaban en Egipto. Y les dice, deje ir a mi pueblo que me hagan fiesta. ¿Pero por qué fiesta? Para que celebraran, para que tuvieran fe, para que se llenaran de fe, porque si algo necesitaban antes de salir al desierto era fe. ¿Era un cambio para bien o para mal? Para bien. Y dice que iban en el camino, y cuando ya estaban en el camino, se rebelaron. No, 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 ahora regrésennos. Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Lo que un día los impulsaba para salir de Egipto, ahora te esclaviza. Te empieza a esclavizar. Hay éxitos que te tienen esclavizados, que de ahí ya no puedes pasar, porque lo abrazaste de tal forma que de eso depende tu identidad y la dirección de tu vida. Me acuerdo en 1960 el testimonio de la gloria de Dios en mi vida. Hay nuevas glorias, vamos de gloria en gloria. Por la fe vienen más milagros, vienen mayores milagros, vienen cosas más grandes. Creo que la iglesia no ha vivido su mejor tiempo. Vamos a vivir el mejor tiempo en este país. Pero por la fe cambio. Entonces empiezan, ay, los ajos, las cebollas. ¿Cómo me decir que te gusta una cebolla? Ah, en los frijolitos, en la carne, en el estofado, en lo que vayas a hacer, por supuesto. No, no, ellos querían una su cebolla. Porque su mente no había sido renovada. Porque iban camino a la promesa de Dios. Pero ellos querían, ¿qué? ¿Comer qué? Cebollas. Su cebolla las extrañaban. Cuando estás contemplando tanto el pasado, hoy vengo a decirte que Dios tiene mejores cosas. Los de este lado, Dios tiene mejores cosas. Dile al que está a tu lado, deja de contemplar las cebollas. Sí. Aquí les traje unas. Ah, te invito a una. Muy bien. No te la vayas a comer. Bien, si quieren, pero déjenlas cerquitas ahí, ¿eh? Agarra una y ahí. Pero así como que la fueran a morder, los quiero. Así, es un ratito ahí. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Qué tal? Eso, ahí cerquita, aquí. Así estaba el pueblo de Israel. Me duele dejar los ajos, me duele dejar las cebollas. Así es cuando contemplamos nuestro pasado. ¿Usted sabe qué hace la cebolla en un ratito? ¿Los va a hacer qué? Hoy vengo a decirte que es tiempo de dejar las cebollas. Vamos a la tierra donde fluye leche y miel. Deja de llorar por lo que pasó. Por la fe cambio. Estoy dispuesto a cambiar, a tomar lo que Dios tiene para mi vida. Es tiempo de hacerlo. Pero así está mucha gente en el pasado. Cada vez que quieras ver atrás, dices, son cebollas. Y me van a hacer llorar. Y me voy a frustrar. Porque no estaban dispuestos a tomar lo nuevo que Dios tenía para sus vidas. No quisieron cambiar. El cambio viene de adentro. Y entonces lo de afuera empieza a cambiar. El mayor problema no era el desierto, no era Egipto, era el corazón. La escasez estaba en el corazón. Lo que un día los impulsaba, ahora los detenía. Por eso cada éxito hay que llevárselo delante de Dios. Un nuevo éxito viene para tu vida, que te mantiene en constante fe, en vida, una vida de desafíos, fuera de la zona de confort. Desacomoda un poquito al que tienes a tu lado, desacomódalo. Por la fe, cambio. Por la fe,
cambias. Por la fe este día empieza un cambio en tu vida. Mira lo que le sucedió a Abraham. Vete de tu casa y de tu parentela, su zona de confort. No, aquí está todo alegre. No, sales de tu zona de confort. Tengo cosas mayores para ti. ¿Era cierto? Por la fe pudo recibir el cambio que Dios tenía para su vida. Y mira lo que dice en Génesis 15:3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué sucedió? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces escucha lo que nos está diciendo. Dice: sal fuera, Señor, no tengo heredero. No hay heredero. Estoy frustrado. Y le dice: hey, sal fuera. Ah, dile al que está tu vecino: despiértate. Despiértate. O sea, le está diciendo: sal fuera. ¿Qué querrá decir ese sal fuera? Desacomódate. Desacomódate. Yo cuando veo a algunos líderes que se están acomodando, digo: hay que desacomodarte. A veces no es fácil nuestro trabajo de pastor. Hey, ¿qué estás haciendo? Ay, pastor, aquí estoy cansado. Ah, el tiempo es corto. Hay que aprovechar cada día. Entonces me imagino, déjeme imaginarme a Abraham. Ahí estaba él sentado. No tengo heredero. ¿Qué ir a hacer de mí? Tal vez me hubiera quedado con mi parentela. Ahora ni parentela tengo. Empezaron las cebollas. Llega Dios y le dice: hey, sal fuera. Sal fuera de esa zona de comodidad, que es lo que te tiene sin recibir tu milagro. Por la fe vienen cambios. Dios le está diciendo: hey, sal fuera. Mira las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Qué empieza a hacer Abraham en ese momento? A ejercer. Cuando empezó a ejercer fe, le fue tomado por justicia. Hubo un cambio en su vida. Empezó un cambio como el que va a suceder contigo. Hoy te vengo a invitar que salgas de la zona de confort. Y si lo pierdes todo, no lo vas a perder. Ah, no sé si me escuchaste. Créele a Dios. Créele. Cuando vio la creación de Dios, las maravillas de Dios, algo cambió en él. Si hoy ves a Dios en esta prédica, si permites que Dios entre en lo más profundo, algo tiene que cambiar. Tú no puedes salir de aquí igual. Tú no puedes salir con los temores. ¿Será que invierto? ¿Será que no? Mejor me quedo aquí en mi zona de confort. ¿Qué irá a pasar con este algo que tiene? ¿Qué hago? Y peor si me quedo sin nada. Créele a Dios. Te estoy desafiando. Yo no sé cuántos están tomando en cuenta esta palabra. Y dices: ah, yo sé que Dios me está. Si los hijos de Dios somos cabeza, sal a ser cabeza. Sal a ser ejemplos de fe. Sal a hacer obras de fe. La fe y las obras no se pueden divorciar. Están unidas. Están unidas. Algo tenía que cambiar en Abraham para que algo diferente sucediera. Por la fe tú cambias. Pero escucha esto, yo me lo imagino. Fue una noche de milagros. ¿Sabes de quién quedó embarazada Sara? De Isaac. El Dios de Abraham, el Dios de... Ay, Dios, con esa fe. Como que estuviéramos hablando. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es mi Dios. Sí, di conmigo. El Dios de Alfonso. Habrá el Dios de alguien acá. Tú estás en el listado. Por la fe tú estás en el listado. Ah, es el Dios de Abraham, de Isaac. Es mi Dios también. Es mi Padre también. La fe te lleva a entrar un listado en el cielo que no imaginabas. Y nació Isaac. Los cambios que la fe provoca tienen fruto. Los cambios que la fe provocan traen fruto. Él cambió, por eso le dijo: haré de ti una nación grande. Dice: lo que voy a hacer en ti
por la fe va a traer cambios a tu vida. El cambio empieza en ti. Casi todos quieren el milagro, no, lo más poderoso es el Dios que te da el milagro. Va a entrar a lo más profundo de tu vida, va a arrancar lo que tenga que arrancar. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y te multiplicaré. Después dice lo que le va a añadir. Y tú no tendrás bendición. No, no. Le dice una palabra clave: tú serás bendición. Tú no vas a aparentar. A donde tú entres, tú eres la bendición, porque has dejado que llegue a lo más profundo de tu vida. Yo vengo a declarando que tú no vas a tener bendición. Tú eres bendición. Tú serás bendición. Tú serás bendición. Le dice: te voy a cambiar. Por la fe cambio. Por la fe cambio. O sea, le dice: va a ser tal el cambio en tu vida, lo que la fe va a provocar. No hay nada imposible que Dios no pueda cambiar en ti. ¿Usted lo cree? No hay nada que Dios no pueda cambiar en tu vida. A Jesús le sucedió algo que sucede en estos tiempos. Le dijo al centurión romano. ¿De dónde era el centurión? Me voy de este lado. ¿De dónde era el centurión? No era judío. Y le dice: ni en Israel. O sea, ¿por qué le digo? No es necesario que vayas a mi casa. Con una palabra tuya, mi siervo. Jesús dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel. ¿Y a quién más le dijo también eso? A la mujer sirofenicia. En Israel no he hallado tanta fe. Qué pena que Jesús dijera eso de nosotros. Tiene más fe el mundo que ustedes. La fe provoca algo en nosotros. Dice: la fe que vence al mundo. Pero ¿quién más aparece como heroína de la fe? Rahab la ramera. O sea, no le pudieron poner el Nuevo Testamento Rahab la ramera. Imagínese usted. Algunos no pueden entender ese cambio. Ya se imagina que la presentáramos aquí. Ya se imagina. Y con ustedes va a predicar Rahab la ramera. Si nos contara su historia, déjeme solo imaginar. Miren, yo estaba ahí con la clientela, ahí en Jericó, y llegaron dos espías y me hablaron de Dios. Seguro que le hablaron de Dios. Es esa gente que a donde llega todo lo transforma. Son revolucionarios. Por la fe cambian. Dijeron: vamos a visitar, porque Dios nos ha prometido que los vamos a vencer. Ese muro va a caer. Esa es la fe. Ay, no, quedémonos aquí. Y si el muro nos cae encima, cabal. Y eso, se fueron a meter ahí donde Rahab la ramera. Seguro que les hablaron de Dios. Dijeron: ¿y tú qué haces? Ay, me da pena. No, y les empezaron a contar. Seguramente le dijeron: ¿qué quieres? ¿Qué? Ramera, quiero hablarte de un Dios. No fuiste creada para eso. Hey, Rahab, no estás en tu mejor versión. Yo sé que un día estarás en la mejor versión, en el libro de Hebreos, como una heroína de la fe. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No estás en tu versión. No estás en tu mejor versión. Vas a ser la mejor versión. La mejor versión. La mejor versión. Y vaya si no. Y sabe la ascendencia de Jesús. Sorpresa. Rahab la ramera. Solo por la fe puede haber un cambio. Que Dios le dijera: hija, te has arrepentido. Bienvenida al reino de los cielos. Y el mundo se va a enterar que cuando por la fe viene un cambio tan grande a tu vida, que no empezó con excusas. Es que te quiero contar, Dios, que mi mamá era peor que yo. Era la dueña del negocio, y entonces yo crecí y por eso me gusta tanto, y volví a caer 17 veces. No, señores. De aquí no paramos hasta que nuestro nombre esté en un libro que tengan de la fe en los cielos. No hay excusas para volver atrás. No hay excusas para seguir en lo mismo. No hay excusas. Yo creo que soy frente a una generación de la mejor versión de los héroes de la fe. Que aquí hay héroes de la fe. Que aquí hay héroes de la fe. Y
diciéndole, hey, habla ramera, de tu descendencia va a venir mi hijo Jesucristo, para que el mundo sepa de la misericordia de Dios cuando alguien se arrepiente, cuando alguien por la fe cambia. Jamás el mundo te puede ofrecer algo mejor que Dios. Siempre te va a querer engañar. El diablo es un imitador, pero Dios es genuino, es verdadero, y solo esa mujer y su familia se salvó. Y yo vengo a declarar por la fe que hay cambios en tu vida, que es tiempo de creer por la fe, que es tiempo de creer en grande. Por eso le dijiste a Abraham, sal de ese lugar en donde no puedes ver grandeza, te voy a enseñar el Padre que tienes. Es dueño de las estrellas, cuéntalas, porque así será tu descendencia. Lo llevó a soñar, lo llevó a creer, porque la fe empezó a cambiar su vida, y entonces le fue tomado por justicia. Que hoy el Espíritu pongo en ti, que te diga, es tiempo de despertar, es tiempo de creer, es tiempo de ir a un nuevo nivel en tu vida. Es tiempo que la gracia y el favor de Dios te sorprendan. Los cambios que vienen por la fe dan fruto y van a dar fruto en tu vida. Es un nuevo tiempo de fe. Y ahí mismo donde estás, quiero pedirte que así con tus ojos cerrados, la mayor expresión de fe en la cruz del Calvario, en donde creyó por ti y por mí, que tomó forma de siervo para volverse hombre y dar su vida por nosotros. Qué expresión de fe tan maravillosa, que hoy ha cambiado nuestras vidas, pero quiere seguir cambiando vidas. Y quiero pedirte que abras tu corazón a un nuevo cambio, a recibir a Jesús, y que puedas repetir después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador.